Keir Starmer, el primer ministro británico, está de visita en la cumbre de la OTAN que se lleva adelante en Washington. Este miércoles se va a llevar adelante el encuentro que va a ser, bueno, la primera presencia, ¿no?, a nivel mundial del primer ministro británico tras la aplastante victoria electoral del Partido Laborista la semana pasada. Bueno, va a ser el centro de atención, ¿no?, porque es su primera incursión en el escenario mundial. Allí vemos en imágenes cómo arribó en las últimas horas a Washington. Lo vemos junto a su esposa Victoria y también acompañado por una comitiva de funcionarios. La visita de Starmer a la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington ha generado mucho revuelo, ¿no?, principalmente en la capital estadounidense, luego de las recientes visitas de líderes británicos, por los recortes de ayuda y también las sucesivas crisis internas bajo el Partido Conservador, que vieron disminuir la relevancia internacional del Reino Unido. Bueno, en Washington surgió una sensación de intriga en torno al primer ministro británico, cuya victoria contradice, ¿no?, un poco la narrativa de que el populismo de extrema derecha está aumentando en toda Europa Occidental y también está en Estados Unidos. Bueno, la cumbre de la OTAN se va a celebrar con la alianza de los 32 miembros en esta edición, en este aniversario número 75. También va a brindar a los líderes occidentales la oportunidad de evaluar cómo un gobierno laborista puede posicionarse respecto del gasto de defensa y el apoyo a Ucrania. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el señor Starmer? Dijo que su primer deber es la defensa y la seguridad, y su gobierno también ha destacado que se ha comprometido en realizar una revisión completa de defensa y seguridad para evaluar los desafíos más urgentes para el Reino Unido.